La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco es una norma de orden público, de interés social y de estricta observancia en todo el Estado de Jalisco, en términos por lo dispuesto en los artículos 1, párrafo 3, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ámbito de aplicación de esta ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como a las instituciones y organismos que deban de velar por la protección de las víctimas del delito, a proporcionarles ayuda, asistencia o reparación integral. Este ordenamiento tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos. Establecer lo necesario para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Velar para que las autoridades cumplan con las disposiciones de esta ley. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia. Establecer las obligaciones de quien intervenga en los procesos relacionados con las víctimas. Y por último, establecer sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones. Otra característica de este precepto es que su interpretación se centra en el control difuso de convencionalidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 133 constitucional y el artículo 3 de esta misma ley. Es decir, esta ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado de Jalisco y demás normativa aplicable, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas, aplicando siempre la disposición que más favorezca a la persona, el principio pro homine. Para entender más a fondo el ámbito de aplicación de esta ley, habrá que remitirnos al nombre de la misma, Ley de Atención a Víctimas. Y bien, ¿qué es una víctima? Son aquellas personas físicas que hayan sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos, derivadas de una averiguación previa, un procedimiento penal o administrativo, o en su caso, en una carpeta de investigación. La misma norma maneja varios principios para la eficaz protección de la víctima y aplicación de esta ley, a sabiendas de que todas las políticas, programas, estrategias, lineamientos, acciones, mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley sean ejecutados, diseñados, evaluados y aplicando siempre estos principios. Principio de dignidad. Principio de buena fe, principio de complementariedad, principio de debida diligencia, principio de enfoque diferencial y especializado, principio de enfoque transformador, principio de gratuidad, principio de igualdad y no discriminación, principio de integridad, indivisibilidad e interdependencia, principio de máxima protección, principio de mínimo existencial, principio de no criminalización, principio de victimización secundaria, principio de participación conjunta, principio de progresividad y no regresividad, principio de publicidad, principio de rendición de cuentas, principio de transparencia y por último, principio de trato preferente. Como se mencionó hace momento, estos principios procuran el sano ejercicio de los derechos de las víctimas. La ley enumera los siguientes derechos en concordancia
con los artículos 1 y 20 de la Constitución mexicana. Las víctimas tienen derecho a una investigación pronta y eficaz, conocer la verdad de lo ocurrido, que se les brinde protección y se salvaguarde su vida, su integridad corporal, ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad, solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención por personal especializado. Tienen derecho también a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, la protección del Estado, recibir información sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, obtener todos los documentos que requieran para el ejercicio de sus derechos, conocer el estado de los procesos, ser escuchadas por la autoridad, ser notificadas de cada una de las resoluciones. Tienen también derecho a la reunificación familiar, al retorno a su lugar de origen, a acudir al diálogo institucional, a ser beneficiario de los programas sociales, a participar en la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral, a no ser discriminadas, a acceder a los mecanismos de justicia y a tomar decisiones informadas sobre las vías de justicia. El más importante de todos estos derechos es la reparación integral del daño. Es la última consecuencia de los derechos de la víctima. Es la cima de sus derechos, que en un sentido idealista consistiría en regresar las cosas al estado que se tenían antes de cometerse algún delito o violarse algún derecho fundamental. En cuanto a la ley, establece lo siguiente: las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos de las que han sido objeto, comprendiendo las medidas siguientes. 1. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. 2. La rehabilitación, la cual buscará facilitar a la víctima para hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos. 3. La compensación. En esta se tendrá que otorgarse a la víctima, de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 4. La satisfacción. El objetivo de esta medida es reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Y por último, 5. Las medidas de no repetición. Garantía de que el hecho punible o la violación de derechos humanos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. Y es así como, de manera resumida, la ley expone todos y cada uno de los derechos a que la víctima tiene acceso.